It's in the game. Beleza, galera, começando mais um vídeo, opa, no canal. E vamos aqui continuando com o final da Liga da Arábia. Lembrando que hoje estamos no dia 5 de fevereiro. E logo começaremos a Liga da Bélgica. Só que deixa eu ver uma coisinha aqui primeiro. Agora acho que vai. Então, aqui tem uma liga aqui, vamos ver aqui, ó. Falta esse jogo. E acaba a Liga da Arábia hoje. Mas teremos uma mesturinha. Liga da Arábia contra a Liga da Bélgica. Isso. Processo também. Vamos lá. Aqui estamos preparando aqui. Muito bem. O último jogo da lista. Assim mesmo. Do canal. ¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Mi nombre es Fernando Paloma y el de mi comentarista de hoy es un partido que promete en esta liga que continúa. Veremos despliegue de habilidad sin igual. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio. Las estadísticas que nos dejan que este equipo visitante es el más flojo defensivamente. No solamente vas a ganar partidos con los delanteros, también los partidos lo gana la defensa. Y este equipo está sufriendo mucho en esa parte del equipo. As escalações dos times. Este es el equipo local. Este me parece un 4-4-2. Rombo. Yo te digo que es una de las formaciones favoritas, no solamente mía, de muchos técnicos. Hoy la visita presenta la siguiente formación. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales del mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Yo acho que va a ficar muito igualado os dois times. Um com o outro. Os dois times estão na mesma formação. E agora. La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Acho que o jogo vai ser histórico, galera.
transporta el balón. Llega muy bien a reventarla. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Buena acción defensiva. Han cometido la falta, se viene el tiro libre. Tremendo el bloqueo. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Se saca la pelota de encima. Y por ahora sigue con la pelota. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Atento que lo están ahogando con la presión. Buena recuperación. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. Y es que seguimos con el partido 1-0. Controla la pelota y sigue. Y así le pega la pelota. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner que llega al área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Lo están presionando en la línea de fondo. Han regalado la pelota. Está solo frente al arco. ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Ahí va avanzando con la pelota. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Esta puede ser buena para la contra. ¿Será que se viene el gol ahora? Y lo dejaron pasar. ¡Gol! Tenemos el gol del empate. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno.
pone el cuerpo para protegerla. Esta pelota es del arquero. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Lo mandó el travesaño, es de no creer. Le pegó muy fuerte y se le fue, pero muy lejos. La pelota no tiene dueño. Ahí se viene, la va a tener. Y fue buena, magistral la recuperación. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Acá con esto gana. Bien salvado el balón. Va la pelota desde el córner a la olla. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. Galera, que jogão, hein? Que jogão! Está superando facilmente a marca. Bien aí para quedarse de novo com a pelota e em seu próprio sector. O jogo que eu saí de trás aqui é o jogo da Liga da Áustria contra a Liga da Bélgica. E já no dia 7. No paran de correr metiendo fuerte. Alegra la vez completo en el canal. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Ahí se viene mano a mano con el arquero. Ojo. Ahí lo tiene. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo lo van a ganar partido los arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tsunami de oportunidades en el área. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área. Lembrando, segunda, cuarta y sexta. Nos tenemos. Comenzando ontem, comenzó. Sunset Up Drive. Tranquilo, hijo, porque la próxima te amonesta. Vou ver o próximo capítulo do Sunset Half Drive no canal amanhã. Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe.
Se viene el tiro de esquina al área. Y bueno, con esto se acaba. Mira cómo sigue con la pelotita atada. ¿Cómo hizo para tapar esto? Paran como que fue todo mutado. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Estaba checando, galera, aquí, ó. Fevereiro. Começou recheado. Amanhã, domingo, teremos Campeonato da Liga da Bélgica. E hoje, daqui a pouquinho, o enfrentamento. Como chegamos ao final de los primeiros 45, o partido está empatado a 1. Da Liga da Áustria com a Liga da Bélgica. Daqui a pouquinho. Sí, creo que o domínio é alterno e as acciones en el área contraria são bastante parejitas. Já saíram os jogos da pelota. Eu falo para vocês, galera. A DLC do Cinelan do Borderlands. Eu ganhei ele da produtora. Vocês já viram que eu mostrei aqui no canal. E ele é um dos jogos da Plus. Já viram? Tem que sair já o vídeo da Plus. E também. O UFC 4 é um jogo da Plus, mas me chama muita atenção, não me chama atenção. O que eu acho mais interessante é Planet Coasters, que é o de parques. Só que o engraçado que do Planet Coaster você só para PlayStation 5. Isso que é mais engraçado, porque dá pra, tem duas versões do jogo, PlayStation 4 e PlayStation 5. Isso vai ser dado para PlayStation 5. Que não falei nos vídeos, não sei se você falei. Eu tô gravando isso aqui antes de gravar o jogo da Plus, né? Por isso não sei se você já falou. Então, já estão disponíveis para vocês pegarem os jogos que eu acabei de mencionar na sua região. Já estão disponíveis. Se você entrar na Brasil Store, na área da Plus, e resgatar. E lembrando, amanhã, domingo, temos um jogão maratão. Mira cómo sigue con la pelotita atada. ¿Cómo hizo para tapar esto? Wow. Entonces, la próxima semana, día 15, no tenemos más fútbol. Las terceras y quintas. Solo los sábados. Porque comienza hoy. Todo dia... ordem, senhor árbitro, quando te queira, podemos começar. Os jogos de boliche. E outros jogos de 99 centavos. E lembrando também, em breve, um especial de Assassin's Creed Odyssey. Discovery Tour. Feito por mim. Perde a posição. Ficou tão bom que eu vou até assistir ele inteirinho. Não se detire a marcha deste equipo ameaçando o arco rival. Adorei como ficou. Então agora em março começa
nosso querido Odyssey Discovery Tour, em março. Tiro de esquina justo al corazón del área. Cuidado que puede terminar en gol. Se quiere la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Hasta acá llega la cosa para el rival. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Atento que se viene. Y se pone adelante. Este sí que le pegó fuerte, ¿eh? Además le salió como a él le gusta, allá abajo y a un costado, donde más le duele el arco. Eu lembro que ele falou no começo do vídeo, hein? O narrador do jogo falou que os visitantes são os mais fracos defensivamente. Por isso que eu falei que. E aí não ganharam na por cima, né? Nunca soube o time. Como eu falei num dos vídeos anteriores que eu. Pode ser fraco e ganhar. E passou isso também em uma das ligas anteriores, da Argentina. O time era um fraco dos fracos, ganhou do mais forte. Então. Vamos ver se acontece quando tiver as ligas contra todas as ligas. Lembrando das ligas completamente em breve. Le queda todavía media hora al compromiso. Feliz sábado para todos vocês aí, galera. Feliz sábado. Rechaça o balão. Buen robo de balão. Bien aí para quedarse de novo com a pelota e em seu próprio sector. E a pelota que queria vencer a red, pero se puso de por medio el arco e dijo: esto no se hace hoy. Aí mueve bien la pelota entre uno e outro. Aí lo tiene. Y luego dicen que no. ¿Cómo no van a ganar partido, mi arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Ah. Estos dos entrenadores, como cuando estás jugando al FIFA y de repente le miras el control al otro, sabes qué es lo que va a hacer. Los dos hacen el cambio al mismo tiempo. Tsunami de oportunidades en el área. No se complicó para nada el portero en el córner. Llega y se queda con la pelota. Había la ley de la ventaja, termina señalando la falta anterior. Si yo fuese a bater, yo mismo. Bater y tirar. Viene ahí el arquero, pero sigue. Y hace un golazo. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Opa. Ay, mano, lo que ha dicho el árbitro. Esto no es un partido de bar, esto es un partido de fútbol.
Ahí la tiene, recibe la marca Hoyos, la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí le queda y puede ser buena. ¡Ahí le pega! Bueno, no podrán decir que no es por falta de intentos. La verdad que era una buena oportunidad para revertir el resultado, que es ya demasiado negativo. Se viene la presión. Gran maniobra de este jugador para recuperar. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Y ahí va como el conejito, pero sigue y sigue y no para. Esta no lo puede fallar. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de uno! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Além do fraco, venceu forte, tá bom, hein? 3-1. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Empatar acho que já é impossível. Porque senão já tivesse feito pelo menos um gol, daria. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Esa pelota es buena, cuidado. Esto puede tomar el gol. No me salto de afuera. Ah, si entra, verá el golazo. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Los como visitantes fueron implacables. Hoy como dueños de casa están siendo desastrados. Desastre. No hacen no hace otra cosa que esperar al contrario, invitando a que les ataquen, solo defienden. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Schultz. Se viene acercando. Pero la defensa corta ese avance. En 10 minutos se termina todo. Y se metió por ahí. Pero el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. ¡Qué habilidad de quitarse rivales! ¡Ojo que cae gol! ¡Pedazo de bomba que lanzó pero terminó escapándose! Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera.
Lo dejó en el camino. Se viene la bota de ahí, está. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con él. Va a terminar el juego. Para que se repita de nuevo el corte. Vai terminar em 60 segundos. Cierre. E o guardameta que despega bem essa pelota. Se vê pressionado o equipo em seu próprio campo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Hermosa barrida. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Esta es posición adelantada, ¿no? Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Ele pegou por trás, ele pegou o cara por trás, hein? Isso não é bom, hein? Vai terminar, minuto 95. E aí, hace todo lo possível para não perder a bocha. Incómodo último silbato del partido para el cuadro anfitrión. La verdad, Fernando, que se agradece de este resultado. Ha jugado fatal. Y bueno, los dos goles de ventaja me parece perfecto. Dava até para mais, hein? Acompanhar e vamos ver os melhores momentos. 3-1 para os visitantes, os fracos da liga ganharam dos fortes da liga. Fernando, chegou o tempo ali, acho que foi 5 ou 7 minutos aos 23. Olha onde a bola foi, olha dentro da caixa. Número 9, hein? Jogou de empate, né? Então ele mostrou o gol. Lá mandou o travessão, se não crer. Ele pegou muito forte e se lhe foi, pero muito lento. É, filho, essa bola é. Aqui com o outro balão. Os goleiros não trabalharam todos, trabalharam só um deles que trabalhou durante o jogo todo. Foi de casa e trabalhou. Um burro, gritando trabalhando, porque foi o goleiro que mais defendeu. O de casa ficou só defendendo e defesa do mais fraco nem trabalhou. Só tomou um gol. Mas depois reagiram. Empataram e logo depois ampliaram. Foi um jogo até que surpreendente. Lembrando do like, comentário e compartilhar o vídeo. Lembrando, segunda-feira continuamos. Com uma série do Sunset Drive com os capítulos finais. Sunset Drive, acho que faltam 2 ou 3 episódios, acho que 2 só. O de segunda
y de cuartos en tu canal. Cuatro soles y 72 para terminar. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ahí lo tiene. Y luego dicen que el hombre no puede volar. Necesito grabar una chiste mingo. Claro que sí, son tan importantes. Pero no podemos decir que no. Jogo de manhã, domingo. São dois também, galera. Eu vou dar uma checada na lista lá, para ver quando vai sair o episódio, para poder gravar na sequência e quando vai sair a próxima série, que série vai ser. Eu poder falar que vai sair antes. Um dia antes e um dia depois. Sem errar. Veamos qué hace Messi, la aprovecha. Bien salvado el balón. Como tiene frente hasta ahora. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que... Entonces ahí está, galera, a victoria da visita. Veio para mostrar que não veio brincar. Não sendo fraco o time, mostrou garras, mostrou sabedoria e também mostrou vontade de ganhar. Então, esse foi o jogão. Vocês viram aí? Agora, não sei se vai ser hoje ou mais tarde. Vai ser esse daqui, o último da liga. Ou seja, para amanhã, domingo. É que você para amanhã domingo esse daqui, sabia? Amanhã domingo melhor, porque daí amanhã domingo faço dois jogos. Faço esse ao meio-dia. E o primeiro da Liga da Bélgica. No horário das quartas. Deixa eu fazer assim mesmo. Vou fechar a Liga de boa. Abraço a todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, aqueles preciso cardzinho do jogo anterior. Os dois jogos anteriores. Esta segunda-feira, Sunset Drive. Abraço. Valeu, falou, fui.